Bueno, ahora vamos a hablar del desarrollo económico, la activación para que mayores inversiones vengan a Irapuato y creen empleos. Es la tarea que le toca a Fernando Vera Noble, director de esta área en el municipio de Irapuato, director de desarrollo económico. Gracias por aceptarnos unos minutos para platicar, Fernando. Bueno, me queda la impresión, te lo decía hace unos momentos, que Irapuato pues estaba convertida más en una ciudad de servicios que industrial, a diferencia de otras quizás del corredor central de Guanajuato. Tú me aclaras que no, que también tienen lo suyo en materia de establecimiento de manufacturas, ¿no? Sí, así es. Originalmente Irapuato era una zona agrícola. Posteriormente, con el paso de los años, se convirtió en una zona de industria de maquila textil. Ahora, con el boom económico a partir de toda la llegada de las grandes inversiones en el sector automotriz, también ha captado muchas de las empresas del sector automotriz. ¿Y por qué? Porque está ubicado exactamente en el centro de lo que es el corredor 45, y estoy hablando de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí. Con la llegada de las inversiones de General Motors en 94, Mazda, más recientemente. Después Honda y ahora Toyota en la Paseo del Grande, a su vez hemos tenido inversiones muy fuertes en el sector automotriz. Por decir algo, el sector de transmisiones, el aquí sector de autopartes, Ford, ¿no? Está Ford. Ford, en lo que antes era Getrag, una inversión alemana, fue comprada por Ford, y una inversión de 1.200 millones de dólares. O sea, Ford amplió la inversión que ya existía de Getrag. Exactamente. Entonces, esa inversión, nada más para ubicarnos, la inversión de Mazda empezó con una inversión de 500 millones y allá va en 800 en Salamanca. Salamanca. La inversión de Honda en Celaya fueron 800, luego más 470 millones, da un total de 1.270 millones de dólares. ¿Ford la equipara? Ford la equipara y la está superando. Aquí en el Parque Castro del Río. Porque tiene una especialización en tornos de CNC, vaya, todo el equipo que se requiere para producir ese tipo de transmisiones de alta tecnología está demandando mucho más inversión en equipo. Claro. Y simultáneamente lo que está pasando ahora en este todo este corredor es que se han desarrollado ya 7 parques industriales, están construyéndose actualmente 7 hoteles, precisamente porque este turismo de negocios generado por las inversiones de japonesas, alemanas, de Estados Unidos y nacionales han generado todo eso. Aparte, el Parque Apolo y el Parque Castro del Río, otros 5 más. Otros 5 más que están ubicados en los diferentes ejes hacia la carretera Basolo, a la carretera León, a la carretera Salamanca. Cuentas, a Basolo está ahí una planta de Colgate, ¿no? Además, está la planta de Procter & Gamble, que es Gillette. Y que, vaya, está consumiendo un total de más de 5.000 empleos y tiene planes de crecimiento muy fuertes en toda esta zona. Eso habla de la ubicación y de la mano de obra o, digamos, recurso humano calificado. Pero ¿no habría que perder el carácter de una ciudad también grata para vivir, como colonias residenciales, pues también de alto nivel y con buena prestación de servicios? Irapuato históricamente era un lugar a donde la gente de todo el Bajío venía a comprar cosas, ¿no? Ropa, algún tipo. Exactamente. Porque va de la mano, ¿no? Un poco atar, no poner todos los huevos en una sola canasta, digamos. Exactamente. Y también esto se promueve, Fernando. Así es, respecto, yo quiero comentarte que hay otro sector muy fuerte que se está incrementando en Irapuato. Irapuato es el municipio con el primer lugar en exportaciones en el sector agroalimentos. Irapuato está exportando más de 200 millones de dólares en lo que va de enero al presente mes de, bueno, los reportes a julio, y el total del estado son más de 700 millones, te da
un porcentaje de casi 38%. No en balde son la sede de la Expo Agroalimentaria. Además de tener en noviembre ya próximamente el evento de la Expo Agroalimentaria, que comenzó en el 1995, pequeña, y ahora que está creciendo, ya no fue 30 hectáreas como el año antepasado, sino fueron 60 hectáreas las que estamos usando para esa exposición. ¿El papel del municipio en todo esto cuál es? Ustedes, bueno, pues con, me imagino, con recursos más limitados, ¿qué labor llevan a cabo? Mucho de lo que la labor de es de vinculación, de facilitar. Por una parte, no es la inversión el fin, o sea, atraer inversión no es el fin, es el medio para detonar ese boom económico que te acarrea más inversiones en el sector turismo, los hoteles que estoy mencionando, más de 7 hoteles en construcción, restaurantes, servicios de transporte, servicios de diferentes tipos. Y a este respecto quiero comentarte que en lo que la va la administración del arquitecto Ricardo Ortiz Gutiérrez, tenemos un sistema de página web que se llama www.empleoenirapuato.mx, que ahí acceden más de 1,000 empresas solicitando empleos, se ofertan más de 17,000 vacantes, y de esas están ofertando directamente y suben sus currículums las personas que entran a esa página y pueden contactarse directamente con las empresas que están ofertando las vacantes. Y de este periodo tenemos... ¿Cómo están en materia de índice de desempleo? Te termino de comentar, estas 17,000 vacantes de este periodo hemos... a través de esta página, a través del módulo de empleo, de la oficina de empleo y de reclutamientos masivos, hemos facilitado la colocación de 9,800 empleos, contratación. Bueno, o sea, de las 17,000 vacantes que se ofertaron en ese periodo, más de 9,800 fueron contratadas por estos diferentes medios. Esto no nada más son empresas ubicadas, como te mencionaba, en Irapuato, también son empresas ubicadas en Silao, las que están General Motors y algunas de las otras como American Axle, Continental, o bien Mazda, que está en Salamanca, viene y contrata personal de aquí. Tú en las mañanas puedes ver salir camiones que van con destino tanto a León, Silao, como también a Salamanca, llevando personal. Y esto habla de un movimiento regional muy fuerte, que juntamente nosotros, como desarrollo económico, hacemos esa facilitación, esa vinculación, nos coordinamos con el gobierno del estado, con el IECA, para mejorar la capacitación de las personas que están egresando de las preparatorias. Estamos desarrollando diferentes, como te mencionaba, eventos de reclutamiento, eventos de capacitación, eventos de apoyo a MIPIMES. La Expo MIPIME también se desarrolló en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial, Desarrollo Económico, Gobierno del Estado, el Clúster Automotriz. Y este año que viene vamos a dar el enfoque precisamente en el sector agroalimentos, que esa es la idea también, de no poner, como dices, todas las canicas en una sola bolsa, sino también impulsar muy fuerte ese sector agroalimentos. ¿Y eso sí ha impactado en bajar el desempleo, Fernando? Positivamente. Yo pienso que pocos municipios han tenido en menos de 12 meses una contratación de 9,000 personas de esta región, de Irapuato, y esto baja el nivel de desempleo promedio, andaba por 5, ahora estamos checando y probablemente entraremos en el 3.5 de desempleo por estos niveles de contratación tan fuertes de todas las empresas que están llegando, pero más de las que están llegando, también las que se están ampliando. Tenemos varias empresas que están ampliando sus operaciones, se están yendo al doble de su capacidad a través de una nueva nave industrial que se está construyendo a un lado. Tal es el caso de varias empresas de Castro del Río. Ahí tenemos simplemente 80 empresas
bueno, de diferentes sectores, pero predominantemente son del sector automotriz. Todos ellos, ¿verdad? Si tú me preguntaras en el 2010 cuál es la mayor inversión extranjera, de qué país viene, yo te diría en 2010 Alemania. Y en Alemania, sobre todo, está aquí en Irapuato. Si tú me preguntas ahora de dónde viene, es de Japón. Claro. Y vinieron una sinnúmero de empresas japonesas del nivel Tier 1, pero vienen de nivel 2 y nivel 3 también. Y Fernando, todo esto se está impulsando también. Nos abres un panorama que luego es difícil de ver cuando uno pasa por aquí. Compra unas fresas nada más, ¿no? Te agradezco muchísimo que nos hayas dado a conocer estos Muchas datos. Muchas gracias. Vamos a seguir platicando con otros compañeros de tu administración. Eres ingeniero, Fernando. Fernando Vera. Fernando Vera Noble, director de Desarrollo Económico en el municipio de Irapuato. Bueno, pues también producto de este auge del sector automotriz, Irapuato está recibiendo el impacto de este tipo de empresas, como ya lo escuchó usted. Vamos a una pausa.